MIR Consultores presentó los resultados del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública en su edición 69 correspondiente al segundo trimestre del 2022, donde los nicaragüenses evalúan la gestión y trabajo del gobierno del presidente Daniel Ortega, donde el 85.3% califica positivamente su capacidad de gestión y el 81.8% está satisfecho con los servicios públicos. Esa satisfacción es de 81.8%. O sea, 8 de cada 10 nicaragüenses manifiestan satisfacción con los servicios que presta el gobierno. Expresados en las carreteras, 88.1%, en la energía eléctrica domiciliar, 86.1%. En los servicios de educación pública, 88.8%. En el servicio de transporte interurbano, 86.1%. Los servicios de salud pública, 86.8%. Servicio de alumbrado público, 84%. Servicio de seguridad pública, 84.7%. Agua potable, 84.6%. Servicios de aguas servidas y alcantarillado, 68.8%. Y oportunidades de trabajo que se ofrecen en el país en este momento, 59.6%, en este caso es de 85.3% positivo, y eso se desagrega en 5 reactivos. La capacidad para resolver los problemas del país, 85.1%. La comunicación con la ciudadanía, 84.6%. La confianza que genera el gobierno en la población, 84.5%. El conocimiento de los problemas del país que tiene el gobierno, 87.3%. Dicha encuesta también revela que el 75.8% de los encuestados afirman que hay más seguridad. Asimismo, el 81.6% reconoce el grado de profesionalismo de la policía. El 81.6% lo califica como profesional. El 15.9, por el contrario, lo ve poco profesional. Y el 2.4 no expresa opinión. 8 de cada 10 nicaragüenses considera que la Policía Nacional es una institución que realiza un trabajo profesional. Y el trabajo que realiza, la calificación que le asigna a la población, el trabajo que realiza la Policía Nacional es de 73.3% positiva. Por el contrario, 12.5 lo califica como negativo y 11.6 no lo ve ni lo uno ni lo otro. Noticias 12, Darlene Téllez.